Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Carlos. Bienvenidos a este nuevo episodio de mi canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre tres preguntas filosóficas, no por el contenido, sino por la manera en que las vamos a formular, que van a ser realmente útiles para ti cada vez que te encuentres en algún tipo de situación con tu jefe, en el trabajo, con tus padres, o simple y sencillamente estés frente a alguna persona pretenciosa que intente presentar contenidos falsos como verdaderos como todos ustedes sabrán las preguntas están casi vedadas nadie nos enseña a preguntarnos cosas sin embargo si sí hay tres preguntas que son las que ahora les voy a mostrar que son muy utilizadas en los textos filosóficos o en la filosofía y que nos sirven para develar o descubrir cierto tipo de cosas así que si ¿Quieres aprender a preguntar? Quédate aquí. Son tres preguntas bastante sencillas y que seguramente las has escuchado, pero que no acostumbramos a hacerlas. Así que continuamos. La primera pregunta es ¿qué es? ¿Qué es tres puntos suspensivos y le agregas lo que tú quieras? Por ejemplo, alguna vez fui a un trabajo en el que supuestamente se manejaban prestaciones superiores a las de la ley y... No solamente eso, bonificaciones. Cuando yo estaba frente a quien me iba a contratar, le pregunté, bueno, ¿y qué son prestaciones superiores a las de la ley? ¿Qué es una bonificación? ¿Esto por qué te sirve? Porque generalmente en los trabajos o la gente de recursos humanos, los jefes o personas así, acostumbran a utilizar palabras que suponen que todos entendemos de la misma manera, y sin embargo, cuando llega el día de tu pago, te das cuenta que no hay bonificación y que, por ejemplo, no hay prestaciones superiores a las de la ley. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque, en realidad, quizás eso ni siquiera existía, no lo sé. Pero, si en un principio preguntamos, ¿qué es una bonificación? ¿Qué es una prestación superior a las de la ley en los casos de los trabajos o de los empleos de las entrevistas de trabajo entonces seguramente tendrás un poco más claro si quieres firmar si quieres trabajar ahí o no sin embargo también hay algo que debo de decir y es que puesto que nuestro tiempo no enaltece las cuestiones o las preguntas quizás sea peligroso que las utilices en ciertos casos pero toma el riesgo. Seguramente si preguntas qué es ante cualquier persona a la que no le entiendas o que consideres que está asumiendo que tú entiendes lo mismo que esa persona, entonces pregúntale y estoy seguro que habrás de descubrir muchas cosas. Por ejemplo, su silencio. La mayoría de las personas a las que les preguntas qué es, se quedan en silencio. ¿Por qué? Porque realmente no saben de lo que están hablando. La segunda pregunta es, ¿qué entiendes por? O tú qué entiendes por? Esta es muy útil y es mucho más específica que la anterior porque con la otra generalmente puede suceder que te respondan, bueno, ¿cómo que qué es una bonificación? ¿Cómo que qué es la política? ¿Cómo que qué es la comunicación? ¿Cómo no sabes? Y entonces... Precisamente ese tipo de actitudes en relación con las preguntas son actitudes bastante evasivas y que no generan nunca un diálogo realmente efectivo. Esta, la de qué entiendes tú por, te va a situar muy específicamente en el mismo nivel de lenguaje que tu interlocutor. Y esto, sobre todo porque, como todos ustedes sabrán, ahora hay una idea muy en boga sobre los opinólogos o sobre la comentocracia, que consiste en llamar a gente especializada en cualquier tema, y entonces ellos omiten a nivel de las masas, por ejemplo, sus opiniones o sus prejuicios más bien en relación con el tema de su preferencia, asumiendo que nosotros entendemos totalmente y a cabalidad todo lo que ellos están intentando decir. Sin embargo, no siempre es así y generalmente sus conceptos están tergiversados, su cerebro es como un laberinto que no sabe realmente explicar qué es lo que están entendiendo por, por ejemplo, política, qué es lo que entienden por vida, qué es lo que entienden por lo que tú quieras y realmente lo que sucede es que nosotros los que no preguntamos o la gente que los ve y que no acostumbra a preguntar nada pues se vuelve una repetición tonta realmente de información muchas veces basura o información que no es lo suficientemente clara así que si tú preguntas ¿qué entiendes tú por? y le agregas lo que tú quieras entonces podrás situarte en el mismo nivel del lenguaje que el otro y así poder entablar realmente un diálogo de uno al otro lado y que tenga como principio y como base el entendimiento mutuo y por último la tercera pregunta esta pregunta es ¿por qué? creo que el por qué encierra dos aspectos fundamentales el primero de ellos es que pregunta por las causas y el segundo que pone en entredicho todo el tiempo cualquier tipo de imperativo, cualquier tipo de orden, cualquier tipo de mandato. ¿Por qué sostienes eso? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué me pides que haga esto? Y me parece que esta última, por ejemplo, ¿por qué me pides que haga esto?, devela los dos aspectos del por qué. Es decir, intenta descifrar las causas, pero también pone en entredicho a la autoridad que te está solicitando algo en ese sentido el por qué puede ser mucho más peligroso que los otros dos de las otras dos preguntas puesto que realmente implica un corte en el diálogo eh, exige que el otro te responda de forma clara y concisa y que crees que generalmente el otro no tiene ni razones para sostener lo que dice, ni siquiera razones tampoco para pedirte que hagas algo. Siempre pregunta, no dejes de preguntar y lleva el cuestionamiento y el razonamiento hasta sus últimas consecuencias. Seguramente estas tres preguntas, si las llevas a la práctica, te van a ser muy útiles, aunque también muchas veces pueden poner en riesgo ciertos aspectos de la vida cotidiana. Gracias por haber estado aquí. Te agradezco que hayas permanecido todos estos minutos conmigo. Y que si tienes tú algún tipo de cuestionamiento, alguna duda, pues me lo escribas en los comentarios. Y yo estaré muy atento y muy contento de responder a cada uno de ellos. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Bye.